Bienvenidos en un video, bienvenidos a Javis también. Bueno, en este video lo que vamos a aprender es a modificar y editar archivos PDF. En este primer PDF puedo copiar, por ejemplo, trato de seleccionar, se puede seleccionar y derecho copiar, se puede copiar, pero no se puede editar. Este Adobe Acrobat no te permite, no te da esa opción. Para ello vamos a usar Solid Converter. Clic derecho, abrir con y ubico Solid Converter. Recomendable es la versión 6 o 7 de Solid Converter. Si no la tienen, me puede escribir el correo. Con gusto les pasaré el link de descarga. Bueno, allí está. Voy a acercar un poquito más. Y voy a usar la herramienta mágica, la cual es esta. Corrección de texto. Clic. Y ahora, una vez que está activado la T, el símbolo de T. Por ejemplo, acá quiero borrar, por decir, las tres últimas. Suprimir. Listo. Y guardo, por ejemplo, acá. Guardar. Modifiqué. Y acá, por ejemplo, otra vez selecciono esto. Y si borro las últimas en acá. Ahí. O puedo cambiar, por ejemplo, acá también. Por ejemplo, puedo poner en estos dos. Agrego un texto, por ejemplo, hola. Ahí está. Corre, etcétera. Pongo en guardar. Listo. Y ahora cierro. Y ahora otra vez. Voy a acercar un poquito más. Y veo la modificación. Directamente en el PDF. O puedo convertir directamente a Microsoft Word. Le pongo convertir a Word. Presiono, bueno, esta configuración estándar la dejo ahí porque quiero que se convierta todas las páginas. En caso que hubiera más páginas, me dirijo en rango de páginas y elijo las páginas que quisiera convertir. En este caso quiero que se mantengan todas y presiono en OK. Ahora espero que se convierta. Se acaba de convertir. Y también puedo modificar directamente acá. Por ejemplo, acá lo agrego en las. Ahí está. Etcétera. Y seguidamente, una vez está modificado, puedo archivo, exportar y convertirlo otra vez en PDF. Es en este caso la primera opción. Ahora también tengo acá un PDF. Ese PDF. El cual, si trato de seleccionar, no me permite porque este PDF fue escaneado en imagen. Bueno, hago clic derecho, abrir con y ubico Solid Converter. Ahora se abre aquí el PDF. Ahora sí, por ejemplo, si trato de corregir con corrección de texto, no puedo, no se permite. Pero hay solución para esto, me dirijo a convertir a Word, le pongo OK, presiono aceptar. Ahora me dice que hay imágenes escaneadas, voy a ponerles en aceptar. Listo, si me acaba de abrir, me dirijo a archivo, guardar como y le agrego, bueno, voy a guardarle como versión actual, .docs, presiono en guardar. Ahora cierro, abro nuevamente, tengo esto, le agrego clic derecho, guardar imagen como y voy a buscar la ruta de donde quiero guardarlo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, texto, guardar. Ahora vamos a ver, sí, aquí está, pero en imagen, justo acá, está en imagen. Ahora voy a modificarlo, voy a arrastrar, bueno, voy a abrir Adobe Photoshop, el cual es este. Voy a arrastrar, no está abierto, arrastro y suelto. De esta manera, por ejemplo, si quisiera modificar algo o correr un poquito más hacia arriba, por ejemplo, selecciono la herramienta de selección, selecciono lo que quiero modificar, control T y simplemente con las teclas de desplazamiento voy hacia arriba. Es una forma de modificar un documento. Dejo acá. O en caso que quisiera borrar algo, por ejemplo, quiero borrar la primera parte. Entonces ubico el tampón, me ubico en un área fuera del texto que quiero modificar, donde quiero clonar, presiono Alt y quiero clonar esta parte, entonces voy a pasar por lo que quiero borrar de esta manera. Prácticamente estamos borrando. O también, por ejemplo, en este caso, quisiera seleccionar, control J y duplico, con la tecla de desplazamiento ubico hacia arriba. Ahí está. Y así sucesivamente puedes modificar cualquier documento. Voy a presionar Shift y ubico la capa de fondo. Presiono Control E, agrupo todo. Listo. Ahora voy a cerrar. Guardar cambio, sí. Ok. Listo. Ahora simplemente voy a modificar la imagen. Clic derecho. Cambiar imagen desde un archivo.
Entonces me dirijo donde está guardado el archivo. Está acá, texto, y le pongo insertar. ¿Vieron? Modifico, acá también modifico. Y por último, archivo, exportar, y le convierto en PDF. Voy a ponerlo como PDF3. Presiono en guardar. Listo. Cierro esto. Tengo el introducción 2. Bueno, voy a cerrar este solo y convertir todo. Tengo introducción 2, el cual es el original. Y introducción 3 ya está modificado. Bueno, esas son dos formas de editar archivos PDF, lo cual solamente muy fáciles. Hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao. Hasta el próximo video.